hay quien dice que la victoria se forja en el yunque del honor. Otros creen que la victoria exige estrategia y dominio del poder. La guerra es engaño. Un juego que se juega desde las sombras. Solo la fuerza bruta y el poder pueden garantizar el dominio total. Pero también podrías olvidarte de todo eso y pasarlo bien. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Y bueno, chicos de YouTube, con ese video hermoso y precioso que vimos, les doy la bienvenida a este hermoso juego que se llama Hearthstone, Heroes of Warcraft. Así que hoy me van a jugar, o sea, me van a ver jugar, y pasar a explicar por qué no subió nada en estos días, simplemente porque estuve ocupado y mi computador no quiso trabajar para mí esos días. Esta cosa está demorando demasiado, pero no importa. Y bueno, darle la bienvenida, me van a ver manquear, aquí tengo mis marcitos personalizados porque sí, me gusta jugarlo. Ok. Jaina contra Valira. Le digo enseguida, acabo de perder. Vigila tu espalda. Tú lo has querido. Confirmada, pero no hay mucho que hacer. Ok, hemos empezado este juego. Espero que no les aburra demasiado. A mí me entretiene muchísimo jugar este juego. Una flecha, un muerto. Ok, nuestro amigo es bastante interesante. Ok, transforma en esbirro. Me conviene este porque tiene dos provocar. ¿Qué significa que tenga provocar? Que esto da... antes de atacar tiene que atacar estas cartas, ¿eh? Y no me sale todavía. Este anillito me da un cristal de mana, que es lo que necesito para invocar las cartas. Y bueno, aprovechando, me quiero disculpar con la gente que me estaba esperando, pero no subí video por más flojera que nada, porque igual puedo haber subido algo, puesto que me dio flojera hacer un video explicativo de modismos chilenos, que básicamente eso fue lo que pasó en Garry's Mod, que iba a subir un video excelente, pero fue una partida bastante ordinaria. Porque digo que fue bastante ordinaria porque usamos bastante garabatos que en otros países, que yo ya sé que me estoy viendo en otros países, saludo para los países de afuera, sé que es algo bastante molesto que una persona empiece a hablar y no se entienda nada. O sea, yo digo una palabra y ustedes quedan colgados básicamente. Otro poco provocar. Porque quedan colgados. Porque yo digo una palabra, ejemplo, weón. Y esa es una palabra que fuera, se tomaría por otra. Que básicamente sería huevón en otro... Retomando. También tiene... perdón. Listo. También tiene otros significados. Porque, por ejemplo, huevón en otros lugares significa una persona estúpida o idiota. Que en Chile también significa lo mismo. Pero también, diciendo huevón, se puede decir amigo o compañero. Sí, sabemos que es una palabra bastante... rara de entender. Por el simple hecho de que... Uy, este tipo... se va a morir nunca. Raro de entender porque tiene un significado bueno y un significado malo. Básicamente, mientras estoy jugando a Hearthstone me distraigo y... ¿Cuántas armas tienes? Bueno, significado bueno y un significado malo. Igual que nuestra gran palabra universal que sería... ¡WEA! Que... ¡WEA! Significaría todo. Ejemplo, ¿qué es esa WEA? Sería como... ¿Qué es esa cosa? Para que vayan entendiendo el idioma chileno, porque yo no me conviene esta carta. Ahí ya. Un modismo chileno bastante complicado de entender, porque tiene muchísimos, pero muchísimos significados. No pude haber atacado, que soy imbécil. Sí, es una palabra como universal aquí en Chile, decir weá para todo. Cuando uno sabe el nombre o se le olvida, dice weá. Y no es weá. No, sí, no, que es de un viaje. Weá. Nada más. Es una palabra bastante complicada. Sí, sigo diciendo que es complicada porque no se entiende.
sea, fuera no se entiende, pero sería como decir a cada rato esa cosa, esa persona, ese objeto, esa acción. Porque por ejemplo también se podría decir, ¿por qué hiciste esa wea? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste esa acción? Me dio paja hacer un video entero hacer esto porque... Directo porque ya me había hecho daño. Se tenía que hacer. Y bueno, tomando eso, no me voy a tirar otros 50 minutos explicando los modismos chilenos porque son bastante complicados. Son como 5 palabras que siempre se usan, pero tienen muchísimos significados y muchísimos usos. Bueno, ahora nos concentramos en la partida, puesto que siguiera haciendo esto, nunca tendría que mostrar la cara. ¿Qué les pasó? Y no muestro mi cara porque la cámara web está abajo, así que básicamente voy a mostrar la cara cuando haga un blog o un informativo. ¡No! Loca violenta, wey. No. Ah, es otra cosa. Oye sería como un oye. Básicamente, para que vayan entendiéndome, porque yo realmente uso mucho modismo chileno y es re complicado entenderme por fuera. Este es bueno. Congelados, ya no me atacan. Y ahora ataco a mi rival. Y quedamos casi en igualdad de condiciones. Listo. Ahora, si saca un arma, no me podrá atacar. Sé que en otros países, como por ejemplo, nuestro país hermano, podría decirse, sería Argentina. Sí, se entienden algunas palabras, pero por ejemplo en Venezuela, que me están viendo también, saludo para allá. O en El Salvador, que son países de Centroamérica. No me entenderían demasiado. O si me entenderían, cambiaría el significado. Una flecha, un muerto. ¡Pero para de pegarme! Ese porque no me conviene en los enemigos ahí. Como ven, mi estrategia es hacer algo sin pensarlo. ¡Listo! ¿Qué es este secreto? Que cuando este compadre invoque un esbirro, que estos personajes de abajo son esbirros, yo hago una copia de ese esbirro sin tener que gastar de mi mana. O sea, ya lo gasté, pero no tenés que... Poder de héroe. Y me van a hacer turumba. Hay otros modismos chilenos que quisiera explicar, pero tendría que tener en otro video, que sería como en otro Garry's Mod, básicamente, para ir explicándome a medida que me voy acordando, ¿eh? Y ahí funciona el secreto y esperaba que fuera alguno mejor. Polimorfia. Dos cartas, una abeja, no saco cartas, ¿cierto? Ah, no, tengo que esperar todavía. Espérame. Como ven, ese era el secreto. Me combino por el hecho de que no me atacó. Y tengo 6 y yo voy a perder. Se los dije al principio de partida. Voy a perder. No te metas con colmillos. Robo dos cartas, no tengo idea para qué. Mira de... Acepto mi derrota. Bueno chicos, este video creo que te llegará hasta aquí. O no sé. Si dura muy poco voy a grabar otra vez. O sea, no otra vez, sino que otra partida. Muchas estupideces pasaron. ¡Jaina! Pero si es que me llega el tiempo, voy a subir un Garry's Mod hoy, si es posible. Si es posible, no prometo nada. Tú lo has querido. ¿Por qué siempre saco la moneda? Morlock, siempre voy a tener un Morlock. Ya. Si es posible, porque igual tengo ganas de jugarle y que seguir subiendo eso. Y seguir con mi hermosa y sensual saga de un turnet.
puesto que estoy más emocionado por el hecho de que conseguí lo que necesitaba y averigüé sobre los ojitos rojos, la luna de sangre, por así decirse, o luna roja, que hace que los zombies se vuelvan sumamente poderosos y yo tenga que huir o esconderme. Y como pudieron ver la otra vez, ay, perdón, me distraje, Morlock, listo. Como dije la otra vez, no quiero hablar de esta serie porque recién empezó a tener pies y cabeza. Eso sí, antes de empezar a ver, voy a terminar mi casa para que no tener que tirarme otro capítulo en la casa de nuevo. Y ustedes puedan disfrutar más del juego. A todo esto, este es un juego independiente, no es de Steam. Es un juego de Blizzard, que es una compañía que hace jueguitos, que yo creo que más de alguno lo debe conocer. Que por ejemplo es World of Warcraft, que es muy bonito ese juego, aunque nunca lo he querido jugar porque es muy, pero muy largo. Créanme, muy largo. Ay. Y por eso hoy día, o sea, ya explicando los modismos chilenos más usados, creo que es jugarme una partida de Garry's Mod y poder usar mis modismos natales y que los puedan más o menos asociar. Me interesa, porque si no, no podría seguir subiendo videos, o por último tendría que tirarme otro video más. Si es que no quedó muy claro lo de los modismos, coméntenlo, porque podría ser un blog. Si sé que no soy amigo de los blogs, pero sí, haría un blog explicando todos los modismos chilenos que voy a usar durante las series, minigames o random gamings. Con esto es bastante interesante porque hago... para allá, para allá, no tengo suficiente maná, y para allá. Esta vez voy a la ofensiva, quiero ganar esta partida, no quedar como un perdedor racista y imbécil. Toma eso. Ok. Así que chicos, si les gusta Hearthstone, pueden descargarlo en Battle.net o simplemente se meten a la página de Blizzard y lo descargan. Créanme que les conviene, porque un juego que jueguen de Blizzard y la compañía empieza a ayudarte enseguida. O sea, no es una compañía así inerte que solamente llega y gana dinero y no le interesa mucho a los jugadores. No, esta compañía es buena porque sí, te regala, está atento a ti. Y todos los servicios de Blizzard son bastante interesantes y muy buenos, porque a mí me tenía un problemilla por ahí y me solucionaron en menos de 2 días, básicamente. Así que por eso recomiendo los juegos de Blizzard. Y como ven, me voy a ganar, ¿eh? Aunque no hay que confiarse. No, diablos. Bueno, no hay que confiarse jamás. Lección aprendida. Y me van a atacar a mí. Hay una diferencia por lo menos. Son 3 que me van a atacar. Es una carta que afecta a todos los esbirros. No me dio vuelta la partida, Me la dio vuelta, Necesito un esbirro poderoso para la próxima, por favor. 2 cartas. Todavía tengo el anillito. La monedita. 1 piquetes de daño. No, me convendrá o no me convendrá. Bueno, que se reparta por último y que me ayude a superar a estos imbéciles. Ya son 6 y me queda esto que tendría 1 de mana y no me serviría para nada. ¡Ah! Casi se me olvida. Un saludo como siempre para el tío Thompson, que es Marlon Thompson Majano, creo, que nos está apoyando. Un comentario que recibí aparte del tío Thompson fue uno de Virginia Vázquez, o Vicky Vázquez, que básicamente yo asocio Vicky por Virginia, no por Victoria, porque Victoria sería como muy común y Victoria sería como Vico, una cosa así. Y me han dado vuelta la partida, chicos. Por favor, alguien que me ayude. Le quedan 6. Cargar, 3, bien, le quedarían 3 a él. 3, 2,
serían 5. Me quedaría solamente uno. Necesito uno más con... ¡Ah! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? 3 y 3. Ah, pero no tendré este. Serían 4 y no, no me conviene. Voy a tener este, lo inflige 2. ¡Ay! Maldita sea, pude haberte invocado antes. ¡Listos para cabalgar! Bueno, creo que hemos sido derrotados nuevamente. ¡Prueba mi acero! Imbécil que soy, no planeo mucho mi estrategia. Estamos realmente un combo de cada uno. Estos 3, 2, 4, 6 y yo tengo 5. Bueno chicos, nuevamente perdido y despido el capítulo, supongo yo. Toma eso. Bueno chicos, aquí me despido puesto que ya me han derrotado. La derrota es inminente, así que no se rían de mí porque soy un manco en este juego. Pronto seré un excelente no pro mega. Con colmillos. Realmente no sé por qué está haciendo eso, porque puede ganarme con esos 3 birros de aquí. Toma eso. Supongo que estará buscando un logro, pero... se aseguró. Uno... con uno más me mata. ¡Pah! Y bueno chicos, hasta la próxima, nos veremos en Garry's Mod o en Turnet, puesto que en Turnet también me llama la atención. ¡Hasta luego! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Toma, qué pasa! A ver, vos también. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Los zombies no se acercan, po. Anda, ven para acá. Cobarde. No te ocultes del headshot. No, son dos. Headshot. ¿Y tú? No, quedo vivo, qué falso. Dos. ¿Qué pasa? También tengo ataque. ¿Ah? ¿Qué sucede?